Muy buen día, ¿cómo les va? Comenzando esta mañana del día martes con mucha información del sector agropecuario. Ayer lunes estuvimos participando del remate de Consignaciones Córdoba en la Sociedad Rural de Jesús María. 950 cabezas se remataron en minutos nada más. Tendremos los precios que se registraron y el análisis de este remate. Presentamos nuestro micro con esta información. Alemania quiere más carne argentina. Uno de los grupos importadores más destacados de la Unión Europea quiere aumentar el volumen de carne argentina de alta calidad hacia ese destino. Blockhaus se destaca en el negocio de la importación de carne para todo el territorio alemán, Austria y Suiza, y en la década del 70 importaba el 100% de carne argentina. Un informe de la Bolsa de Cereales de Rosario da cuenta de que son excelentes a muy buenas las condiciones que se observan de los cultivos sembrados temprano. En las zonas encharcadas el agua bajó y en las áreas más altas la napa permite mantener las buenas condiciones de los cultivos. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.205 pesos. Maíz, 2.470 pesos. Trigo, 2.600 pesos. Y girasol, 4.600 pesos. No se registraron operaciones con sorgo. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Era un remate de 900 cabezas, un remate bueno, ágil. Lo que sí estamos considerando y venimos viendo que está entrando un novillo más pesado. Hoy te diría que el promedio del novillo hoy acá anduvo en los 380, muchos novillos de 400, 410, 420. Los valores fueron muy buenos de acuerdo al alquilaje de la hacienda, entre los 30, 31, algún lote llegó casi a pisar los 32 pesos. Había muy buen novillo con una terminación excepcional. Después la hacienda más pesada, un poco más tranquila, dentro de los 29, 28.50, 28 pesos, algún novillo de 4.60, 4.40, 4.50. El novillo de campo, por supuesto, siempre sufre el golpe de lo que, al ser de campo, no tiene la terminación de filó. El novillo ese cuesta un poquito más venderlo, pero dentro de los 26, 27 pesos anduvo. La vaquillona liviana se pagó lo poco liviano que había, se pagó en 32, 32.50, algunos lotes. La vaca buena anduvimos ahí en los 20, 21 pesos y la otra vaca un poco más floja, la manufactura, anduvo ahí en los 18, entre 17, 18 pesos, muy parejo. La torada había mucho toro, anduvimos con los toros buenos desde 20 hasta 24, 25 pesos y el toro un poco más flojo anduvo ahí en los 17, 18 pesos. Algunos lotes de vaca invernada que se manejaron ahí entre los 15, 16, 17 pesos. La vaca con cría, que lo más había, anduvimos con los 4.000, 4.500, hasta 5.500 pesos algunos lotes, alguna vaca más destacada. Y el ternero liviano que hubo se pagó ahí en los 37, 38 y el ternero un poquito más pesado, 35, 36 pesos. Por eso te digo que estimo que fue un remate bastante bueno. Hay cambios para la próxima semana, ¿no?, de día. Claro, el próximo lunes feriado nacional, o sea que vamos a hacer remate el día martes 27, para que la faena les haga bien a todos los abastecedores, al frigorífico, a todos los matarifes, que puedan faenar ya a salir con carne nueva el día miércoles. ¿Y nos vamos preparando para el 6? El 6 vamos a hacer el remate nuestro, que es el aniversario de estar acá en Jesús María, nuestro quinto año. Así que queremos tener un remate importante, hay mucha hacienda anotada ya para esa fecha, tanto en Gordo como Invernada, creo que vamos a tener muy muy buena hacienda, pues tenemos un conjunto de hacienda Invernada que ya está anotado, que son unos 300 terneros marca líquida muy bueno, y bueno, y de acá hasta el 6 vamos a ver lo que podamos trabajar, creo que va a ser un remate muy interesante. Ingresaron al remate 888 cabezas, de las ventas surgieron los siguientes precios. Para gordos, novillito de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 75 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 55 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 65 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 75 centavos. Y toros, 21 pesos con 10 centavos.
En tanto, para invernada, terneros de 100 a 150 kilogramos, 35 pesos con 40 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 33 pesos con 55 centavos, el promedio por kilo vivo. Próximo remate el martes 28 de febrero a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 61 centavos para la compra, 16 pesos con 1 centavo para la venta. Nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con más información aquí en el micro de Campo Directo por Teleón. Segundo segmento de Campo Directo, hoy día martes con muchísima información, presentamos a continuación las actividades del agro para los próximos días. La Asociación de Cooperativas Argentinas realizará mañana miércoles en Justiniano Pose una nueva muestra a campo abierto. En la oportunidad se expondrán más de 200 agroproductos de marca propia. Están abiertas en la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba las inscripciones para la especialización en alimentación de bovinos. Está dirigida a ingenieros agrónomos, veterinarios, ingeniero en producción agropecuaria, zootecnista, licenciado en producción animal y en producción agropecuaria. Informe posgrado@agro.unc.edu.ar. Muy bien, y de esta forma hemos llegado al final de nuestro espacio agropecuario de hoy martes. Mañana nos reencontraremos con todos ustedes a partir de las 7:50. Les recordamos, nuestro teléfono de la producción es el 0351 15511 8446. Estamos en Facebook, en Twitter y nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Muchísimas gracias por la compañía. Mañana 7:50, recuerde, aquí por la pantalla de Tele8. Deja su ilusión.